también les voy a pedir que nos acompañen durante todo el programa. Como ya mencionó mi compañera, vamos a dar muchos consejos sobre la salud. Y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, las plantas medicinales y sus beneficios. Vayan por un cuaderno y una pluma para que anoten. Me voy a ir lentamente para que alcancen a anotar. La pasiflora. La pasiflora nos ayuda cuando tenemos mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Por ejemplo, cuando estamos estresados o cuando vamos a hacer algún examen, por ejemplo en la escuela, que estamos muy nerviosos, nos podemos tomar un té de pasiflora. Ponemos 3 cucharadas de té de pasiflora en 1 litro de agua, se deja hervir 5 minutos a fuego lento, lo colamos y nos lo tomamos durante todo el día, de traguitos en traguitos. Y aparte debemos de tomar agua natural. Recuerden que el té no suple el agua natural. El de azares también es un calmante, quita dolores premenstruales. Por ejemplo, cuando tenemos cólicos, las mujeres, cada 28 días, hay personas que les dan muy fuerte el dolor. Entonces, nos podemos tomar un té de azares junto con el de manzanilla y nos ayuda a desinflamar. Y nos ponemos una compresa de agua fría en el abdomen, desde abajo del pecho hasta abajo vientre. Y encima nos ponemos una toalla seca. Y así nos dormimos diario, todas las noches, hasta que se nos quiten los cólicos. Y recuerden que también deben de comer lo que son frutas, verduras, oleaginosas, que vienen siendo haba, lentejas, frijoles y tortillas de maíz, para tener una proteína de alto valor biológico. Y también la tila nos ayuda a calmar el sistema nervioso. El toronjil quita el susto cuando alguien se asusta, nos ayuda también para dormir y también para las vías respiratorias. Cuando tenemos tos, nos ayuda bastante el de toronjil, al igual que el té de habango. Nos ayuda bastante para sacar todas esas flemas, nos ayuda muchísimo. La valeriana nos ayuda cuando tenemos insomnio, estrés y depresión. Cuando estamos muy depresivos, que por alguna causa mayor estamos muy tristes, el té de valeriana nos puede ayudar bastante. Y sobre todo también hacer unos ejercicios de relajación. Vamos a inhalar lentamente 7 segundos, retenemos el aire 7 segundos y exhalamos, o sea, sacamos el aire durante 7 segundos lentamente. Eso lo vamos a hacer varias veces al día. También a los que les cuesta trabajo dormir, también es muy recomendable poner una compresa de agua fría en el abdomen. Y eso nos ayuda bastante también para desinflamarnos el estómago. El 12 flores es relajante, es para el estrés y calma los nervios. Eso nos ayuda también bastante. De hecho, en el consultorio tenemos un té que se llama Nervios, que ya está compuesto por varias plantas. Eso nos ayuda para el sistema nervioso, para relajarnos cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos muy depresivos, nos ayuda a relajarnos y obviamente al sistema nervioso. También la menta nos ayuda a disminuir la ansiedad, refresca el aliento y también cuando tenemos dolores de estómago. También les recomendamos, cuando consumen ajo, masticar menta para quitar el aroma a ajo y que no persista, porque hay personas que les molesta tener el olor a ajo, sobre todo cuando se toman el escorpionazo, que dicen los pacientes, ay, es que huelo mucho a ajo. Entonces pueden masticar menta y eso les va a ayudar mucho a refrescar su aliento. La menta es una gran herramienta para quitar ese olor, el perejil, la albahaca, la hierbabuena también, todo sirve muchísimo para quitar esos dolores, olores tan fuertes. Sin embargo, no es excusa eso de que huele mucho el ajo, ¿eh? Si uno se quiere curar, uno se come hasta lo que sea, no importa. Yo le aseguro que sabe más feo, la cerveza sabe peor todavía. Eso sabe puro, eso sí, no sé cómo se lo comen, sabe horrible la cerveza. Y aparte es puro veneno. En cambio, el ajo, pues es muy benéfico, ya que nos ayuda, como les he comentado en programas anteriores, nos ayuda para no enfermarnos, para aumentar nuestras defensas, y es un bactericida. Eso nos ayuda bastante. Y también tenemos la árnica. El árnica es un analgésico y un antiinflamatorio. Cuando nos golpeamos,
cuando tenemos alguna rozadura, el árnica es muy beneficiosa para nuestra salud y nos ayuda bastante. También sirve mucho cuando tenemos golpes o alguna lesión en los músculos o en un hueso como tal, sobre todo un golpe o una lesión. A esas personas, por ejemplo, los muchachos que juegan fútbol, se les recomienda que después, cuando jugamos fútbol o cuando juegan fútbol, se inflaman y se golpean en todos lados. Entonces, sí. El árnica es muy buena si hacen un preparado donde calientan agua, a hervir, le ponen un puñado de sal y le ponen unas hojitas de árnica. Con eso se ponen un trapito, una toalla, y se la ponen donde está el golpe. Van a ver cómo se va a desinflamar luego. Sí, sobre todo también cuando tienen moretones, también les ayuda bastante para irlos quitando poco a poco. Y continuamos. La moringa es un antioxidante y nos ayuda para la circulación y también para regular los niveles de azúcar. Cuando somos personas diabéticas, eso nos ayuda bastante para bajar la glucosa. Y también es un antioxidante y también, por ejemplo, cuando tenemos varices, también es muy benéfico la moringa. Y igual ponemos 3 cucharadas de moringa y en 1 litro de agua se deja hervir 5 minutos a fuego lento, lo colamos y nos lo tomamos como agua de uso diario. Los invitamos a que llamen a la cabina, vamos a responder muchas preguntas. El teléfono es 3122-0932, 3122-0932. Y continuamos, el palo azul nos ayuda para bajar los niveles de ácido úrico, dolores de articulaciones y cólicos renales. Nos ayuda bastante. El hoja sen es un laxante muy fuerte. Eso nos ayuda para las personas que tenemos estreñimiento, que por ejemplo cuando comemos mucha comida chatarra, que comemos alimentos procesados, muchos conservadores, frescos también. Todo eso nos ayuda, nos inflama y nos causa estreñimiento. Hay personas que duran hasta 3 días o hasta una semana inclusive sin hacer del baño, y eso no es normal. Es porque tenemos estreñimiento, y el hoja se les puede ayudar muchísimo, sobre todo cuando es estreñimiento crónico. Y continuamos, el té de manzanilla. Ese nos ayuda bastante porque es diurético, también es desinflamatorio y para problemas digestivos. Cuando tenemos cólicos premenstruales, nos ayuda bastante. Y también es desinflamatorio cuando estamos enfermos del estómago o cuando estamos que algo no nos cayó muy bien. Eso nos podemos tomar el té de manzanilla, al igual que también podemos utilizar unas gotitas de manzanilla en los ojos cuando estamos resecos. Y nos ponemos unas 2 gotitas en cada ojo de té de manzanilla y también nos las podemos aplicar en los ojos para desinflamar las bolsas. El té negro nos ayuda bastante ya que también es un antioxidante y nos ayuda a bajar el colesterol. También el poleo, se llama así, nos ayuda para las indigestiones y problemas del hígado. Ese es bastante benéfico, ya que nos ayuda también a limpiar el hígado. Al igual que en el consultorio tenemos el té de hígado para problemas hepáticos, para piedras en el hígado, nos ayuda bastante. Y también cuando tenemos hígado graso. Y vamos con algunas preguntas. La señora Ana dice, que se le cae mucho el cabello y le manda muchos saludos, doctor. ¿Qué le podemos recomendar? Qué bueno que nos escribe Ana. Mire, para la caída del cabello debe estar fuerte siempre el cabello, vigoroso. Aunque tenga usted 50, 70, 80 años, tiene que estar fuerte el cabello. Muchas mujeres a partir de la menopausia empieza a caerse el cabello terriblemente y se quedan ya casi calvas, de veras. Hay muchos remedios para que se haga más cabello. Mire, le voy a decir unos remedios buenísimos. Mire, va a agarrar el chile serrano y el chile serrano lo va a licuar con poquita agua, con todo y cáscara como venga, así bien, con poquita agua, lo licúa bien, y entonces este licuado de chile serrano se va a agregar al champú que usted utilice, y va a poner 3/4 partes del champú que utilice y 1/4 parte de puro chile serrano, y eso es lo que va a utilizar para lavarse el cabello. Hay que cerrar muy bien los ojos cuando se esté enjuagando, obviamente,
para que no entre el chile a los ojos, porque eso sería mucho peor. Ahora, también sirve mucho para el cabello que está cayendo. Agarra el chile serrano, lo coge el chile serrano y entonces lo va a rebanar y lo rebana y entonces ya se pone unos guantes de látex, como de cirujano, y se pone directamente el chile serrano en el cuero cabelludo, pero directo, con todo y semillas y como venga. Y entonces eso estimula mucho el cuero cabelludo para que nazca más cabello. Alguien me ha preguntado, ay doctor, pero ¿no duele? No duele. Caliente sí se siente, pero de que duele, no. Aparte, aunque doliera, caray, pues hay que tener cabello, es importantísimo, es el marco de la cabeza. Si usted lo rapa a alguien, es como quitarle a un cuadro, imagínense que agarra la Mona Lisa de ahí que está en el Louvre, en París, y le quita el marco. Pues sí se ve bonito el cuadro, pero le falta algo, le falta personalidad, le falta porte. Igual el cuerpo humano, la cabeza, igual es el cabello. Si está rapado, pues es como, le falta algo a esa persona, le falta personalidad. Créamelo, es cierto lo que le estoy platicando. Se ve mucho más sexy un hombre o una mujer cuando tienen cabello, evidentemente. Sí, sobre todo así muy brillante, muy sedoso, pues llama la atención. Y también se tiene que dar así en masajes circulares en el cuero cabelludo, eso para estimular el crecimiento. Y también nos marcó la señora Verónica, dice, ¿qué té le podemos recomendar para la colitis y la hernia yetal? El té de gastritis lo tenemos en el consultorio, ya que ese contiene varias plantas, contiene cuachalalate, árnica y cancerina, y eso nos ayuda para la colitis, para la hernia yatal, y sobre todo cambiar la alimentación a una dieta vegetariana, nada de alimentos de origen animal, consumir lo que son frutas, verduras, frijoles, habas, lentejas, tortillas de maíz, oleaginosas que vienen siendo las semillas, semillas de girasol, semillas de calabaza, almendras, nueces, y así vamos a tener una buena, una buena dieta para combatir lo que es la colitis, ya que nos va a ayudar bastante. Miren, este problema de la colitis y de la hernia tal se quita el 100%, totalmente, pero tiene que ponerse cataplasmas de barro en el abdomen durante toda la noche. Cataplasmas de barro, eso es muy importante. Hay que hacerse baños de asiento, sentarse en una tina con los pies por fuera y el agua al nivel del ombligo, con agua bien fría, pongan unos 10-15 hielos y mejoran casi de inmediato, impresionante para la colitis. Ahí tenemos muchos testimonios de colitis en YouTube y tenemos varios de hernia yatal que se han sanado al 100%. Los pueden ver ahí en YouTube, se llama Naturismo Herbol.